El bajón tiene que ver con esto que charlábamos de tus amigos, que necesitas que te acompañen y mucho más en ese tramo que fue casi un lustro, casi 5 años, casi 4, 10 operaciones, y estuviste un tiempo sin poder jugar, sin hacer lo que más te gusta. Vos dijiste, lo que más me gusta es jugar al básquet. Y casi 4 años, ¿ese es el gran bajón? Sí. Te la hago corta, no tiene otra respuesta. Pero pará. La pasé muy mal. La pasé muy mal. La cabeza te come tanto, cabeza, tenés bastante, que en un momento dijiste, ya está, mi amor, mi locura, lo que el básquet me fascina, ya no puedo más. ¿Tuviste a punto de tirar la toalla o siempre la toalla estuvo ahí? No, la tiré. ¿Está bien? La tiré, la revolé lejos, me daba la pelota esta y te la agarraba, te la cortaba con, no sé. ¿Por qué? ¿Te enojaste con el deporte? No, conmigo me enojé. Pero no conmigo, a ver, yo no hice algo que no era. O sí, uno tiene siempre decisiones. Vos tenés siempre muchas decisiones. A ver, ¿a quién entrevistamos hoy? ¿A Carlito o a otro? Bueno, perfecto. ¿Te sale bien conmigo o te sale bien con otro? Yo en un momento era, ¿me opero o no me opero? Y en Estados Unidos se operan, a ver, cualquier cosa se opera, ¿sí? Y bien. Nosotros con la NBA tenemos seguridad social importante y somos un número y... Cualquier doctor que quiera operar porque, viste, excelente, conviene, ¿entendés? Conviene. Entonces, yo venía de una operación el año anterior, lo que se dice pubalgia, y me operé y fueron 3 semanas y salí nuevo y dije, oh, estos muchachos son genios, dije, mirá. Tienen las manos mágicas. Claro, me quería poner Lola, ya estaba, viste, yo dije, acá. Aparecía el cabeza nuevo, con los pechos jugando. Digo, me rejuvenezco, voy a quedar divino. Y fui con esto y tenía una marquita en el hueso y me dijeron, te opero. Y yo me había ido a Nueva York a operarme, ¿entendés? Había estado en otro lugar y algunos me decían, no te operes. Pero este chabón era una eminencia, que todo el mundo quería, viste, decir, no, es buenísimo, ¿no? Y me dice, te opero. Y maestro, yo le digo, yo vine a operarme. Así sí. Que si me tengo que operar, operame.